Cuando una nevera o refrigerador no arranca al conectarse a la corriente, pueden haber varias causas relacionadas con el compresor y los circuitos asociados. A continuación, te detallo algunos motivos comunes. 1. Bajo voltaje de alimentación. Si el voltaje es insuficiente, el compresor no tendrá suficiente energía para arrancar. Verifica con un multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna que el voltaje es el correcto y estable. 2. Conexiones eléctricas defectuosas. Revisa el estado de los cables y las conexiones eléctricas hacia el compresor. Los cables dañados o flojos pueden impedir que el compresor funcione correctamente. 3. Bobinas del compresor en mal estado. Si el compresor tiene bobinas abiertas o en cortocircuito, no funcionará. Con un multímetro en la escala de ohmios, mide la resistencia entre los pines del compresor. Para compresores convencionales, los valores no deben ser ni cero ni infinitos. En compresores inverter, las resistencias deben ser similares entre los pines. 4. Fallo en el relé de arranque. Neveras convencionales, este relé activa una bobina adicional para el arranque del compresor. Si el relé está defectuoso, el compresor no podrá iniciar. 5. Capacitor de arranque defectuoso. En neveras convencionales que utilizan un capacitor de arranque, este componente puede fallar, impidiendo que el compresor arranque, aunque el relé funcione bien. 6. Protector térmico o claxon. Este dispositivo protege al compresor desconectándolo en caso de sobrecalentamiento o consumo excesivo de corriente. Si está defectuoso, puede impedir que el compresor se encienda. 7. Problemas en la placa electrónica. En modelos que usan una placa electrónica, un fallo en el relé o el modo de descongelamiento puede impedir que el compresor reciba corriente. 8. Problemas con el módulo inverter. En neveras inverter, el circuito que alimenta el compresor con corriente trifásica podría estar defectuoso, impidiendo su funcionamiento. 9. Problemas con la fuente de alimentación. Circuito PFC. Si el circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua está fallando, el compresor inverter no recibirá el voltaje adecuado para funcionar.